Y muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo soy muy querido de vuelta en un video más y estamos aquí de regreso con Arnold Schwarzenegger en Assassin's Creed Unity. ¿En serio? O sea, estoy bajando y caigo ahí y me avienta, pero bueno. Ok, continuamos con las misiones, que la verdad están geniales, me está gustando muchísimo. Y esta es una forma, esto no lo había visto, ¿eh? Ok, creo que puedo entrar desde aquí a la casa, pero no tengo mucha idea. Así que vámonos por aquí, vamos a interactuar con esto. A ver si no se buguea la música como la otra vez. Esperemos que no. De hecho, dije que iba a parar la transmisión y le iba a reiniciar para que no se trabara como en el anterior video, pero se me olvidó hacerlo. No sé por qué. Lo siento mucho si se llega a trabar, ya saben, no tengo capturadora, así que tengo que grabar con una transmisión que se hace desde Xbox y computadora. Entonces, lamentablemente, pues no va siempre muy fino, ¿saben? Pero bueno, creo que va bien y que se ve bien, así que no creo que haya mucho problema por esos. Por esos pues trabos que se dan en pequeñas ¿Cómo estás? porciones, ¿saben? Y en momentos bastante buenos, porque como les digo, o sea, por ejemplo, este es un momento donde se puede trabar, ¿saben? Pero hay momentos donde está pasando la historia, está pasando combates y todo eso que no se traba y eso es genial porque respeta mi gameplay, ¿saben? Ok, secuencia 5, recuerdo 6. Ok, no sé cómo utilizar la habilidad que había comprado anteriormente, que era la de disfrazarme. ¿Te ves muy mal? Llevo meses batallando con la Hermandad, la Asamblea Nacional y el Rey. Entre todos tienen la perspicacia política de un consejo de aldea especialmente estúpido. Creo que eso excusa mi aspecto, jovencito. No quería ser grosero, mentor. Solo me preocupo. No por mí, Arno. Llora por Francia. Pero basta de política. Espero que tengas buenas noticias que darme. Y los asesinos del Sir de la Sed. El rey de los mendigos está muerto. Y llevaba esto encima. Reposumpe. Deberías quedártela. No beneficiará a nadie que se pudra en una cripta olvidada. Llévala con honor. Gracias. Lo haré. ¿La misión? El rey de los mendigos y Sivert solo eran peones de alguien importante. Alguien que los envió tras Messier de la Serre. Los templarios siempre lo complican todo, ¿verdad? ¿Tienes alguna pista sobre ese supuesto jugador? La única pista es el instrumento de la muerte de la Serre. Un broche, obra de un platero llamado Germain. Pero no sabría decir si está implicado. Parece que tu misión es clara. Encuentra al platero y averigua su papel en todo esto. Me encantan esas cosas como de que vamos a investigar una cosa con una persona que no tiene ninguna habilidad de nada y de repente ¡pam! Aparece con un montón de seguridad. Hola, y no puedes no. Hacer absolutamente nada. Es muy interesante eso. Pero bueno, vamos a salir. A ver, ¿en serio me tengo que acercar tanto en la puerta para poder salir? O sea, ¿por qué no pueden dejar a lo mejor unos, no sé, un metro de opción de salida, ¿sabes? Le tengo que pegar ahí en la puerta para poder salir. Eso no debería de ser así, pero bueno, no importa. Aún así es un gran juego, aunque haya bugs, en serio. Generalmente Ubisoft se identifica por eso, por los bugs, pero pero hay que aceptar que hace unas historias increíbles. Bueno, en el caso de Assassin's Creed, ¿saben? Porque a lo mejor Watch Dogs y Watch Dogs 2 sí son de Ubisoft, ¿verdad? Creo que no recuerdo, pero bueno, creo que sí son de Ubisoft o de Rockstar. No, de Rockstar no creo. Creo que de Rockstar no. Ok, venga, vamos. Estoy en un problema existencial ahorita mismo, pero bueno. Vamos a ver dónde está la misión. Voy a ir directamente, ok, ya está aquí. Así que yo creo que podría ir corriendo. Sí, de hecho tengo que ir forzosamente corriendo porque no tengo nada para ir rápido hacia allá. Así que vamos por aquí. Uy, esa forma de nadar fue muy, muy, muy rara. Ok, puedo saltar por esta zona y no perder tanto tiempo nadando. Perfecto, muy bien, continuamos. Ojo, que no llego. Uy, sigue, sigue. Llegamos, perfecto. Que no me quiero mojar mi super traje, ¿eh? Ya me lo mojé, de hecho, pero bueno. Otra vez me lo mojo. O sea, qué necesidad de saltar al agua de esa manera si puedes saltar hacia la pared, ¿sabes? Pero bueno, continuamos. Saltamos por aquí, continuamos. Vamos por aquí, perfecto. Saltamos, seguimos. En verdad, ¿a quién no le gustaría poder ser como un...
Hay que investigar al ladrón rápido. Voy, tranquila, tranquila. ¿Por dónde se fue? Por aquí. ¿En serio se dio? Se dio una chica vueltesota para correr. Pero bueno, ven, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, señor? Venga, ahora sí, vamos rápido. Ya tenemos 17, nada más nos faltan 3 para los eventos multitudinarios. Que no me sale la palabra. Continuamos a ver si nos encontramos aquí otro ratero o algunos asesinos que quieran ser asesinados por mí. Venga, mire, este hombre está... Ah, no, es una mujer. Hola, amigo mío. Venga, hola, soy su amigo. Soy el amigo de los pobres, señores. Así deben de ser todos los presidentes. Bueno, yo no soy presidente, pero debería ser amigo de los pobres, todos los presidentes. Así nos dejan sin dinero, pero por lo menos somos amigos del presidente, ¿no? Ok, no, ya vamos. Vamos para arriba. Perfecto. Creo que ahí es, ¿verdad? Sí, por aquí es. A ver, hombres, tengo que contarte una cosa. Tú también muerte. Por si las dudas, ¿no? Por si llegamos a bajar y nos ven, pues creo que sería mejor matarlos antes que nada. Ok. Por esta parte no nos ven por la ventana, así que genial. Y continuamos. Venga, 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 venga. Aceptamos misión. A jugar, venga. Vamos a ver qué nos espera en esta misión. En esta nueva misión. Espero que sea una buena misión, muy interesante. Vaya, no es nada sospechoso, ¿no? Ok, pues creo que tenemos que matar a bastante gente. Me queda muy muy claro. Dice, puertas abiertas con ganzúa 4, brutos enloquecidos. Ok, puedo lo que sea los brutos. Ok, vamos por aquí. ¿Podría matar a esa persona? No lo sé, ¡Cállate! No me delates, por Dios. Quiero saltar esa cuerda. A ver, yo estoy en otra casa, ¿tú te callas? Por favor. Por favor. ¿Qué te sucede? ¿Quieres que los mate? O sea, ¿quieres que te mate? Hombre. Creo que no le doy desde aquí, así que no. Vamos a intentar con esto, a ver qué tal nos va. ¿Le podría dar? No, creo que no, ¿eh? Oh, sí. Ahí sí. Muerto. Está muerto, perfecto. Nadie nos escuchó, ¿verdad? O sea, estas armas no se escuchan. Ojo, que podemos matar a este también. Y... muerto, para quitarnos problemas, en realidad. Nada más lo hacemos, obviamente, porque... ¿para qué tenemos la necesidad de estar peleando con la gente, verdad? O sea, podemos hacer cosas bastante interesantes sin necesidad de pelear, ¿sabes? Ok. Es solamente para dormir. O sea, no es importante. Ok, creo que tengo cosas enloquecedoras. Está perfecto. Así que vamos a intentar darle a alguien. A este hombre, respectivamente. Creo que no puedo, ¿verdad? Necesito acercarme más. Así que no voy a poder. Me tengo que ir por el otro lado. Voy a venir por aquí. ¡Pero no te bajes! ¡No te bajes! Por aquí, venga, venga. Eso es lo único que no me gusta de Assassin's Creed. Que nomás por un cachito. Cuidado. ¿Quién me vio? Este hombre. Tardarle. No le alcanzo a darle. Venga. Por aquí. Ahora sí. Ahí está. Que se enloquezca y que mate a sus compis. Por Dios. Ah, tengo que lo que sea los brutos. O sea, los grandotes. Rápido, lo que se te... muy bien. Genial. Cuidado a sus compañeros. Cuidado que me ven. A ver, ¿este hombre ya se murió o algo así? No. Tengo que lo que sea los brutos, o sea, los grandotes. Y el grandote está ahí, ¿saben? Bien escondido. Venga, está perfecto lo que hacemos al bruto. Y venga. Nada más nos... ya no nos queda nada de eso, Así que vamos a ver qué hace el bruto con estos hombres. No puedo bajar por aquí, ¿en serio? Quiero que se peleen con él. Perfecto, mátalos a todos, por Dios. ¡Mátalos a todos! Cuidado. Que lo maten a él. Uf, cómo le metió un hachazo ahí a la cabeza. Cuidado. Ahí se están peleando todos, ya están buscándome, pero... que el bruto este acaba de matar a su compi. Cuidado. A ver, ¿dónde está el otro compi? No está, Se acaba de meter a la sala esta, así que puedo bajar, yo creo. ¡Ojo! ¿Qué me acaba de dar este hombre? Voy a meter por aquí.
A ver, muérete tú, por Dios. Muere rápido en realidad. Así que venga. Bajamos por aquí. Me quiero agachar, por Dios. Matamos a este hombre, perfecto. Muy bien. Creo que utilizo una medicina rápida porque estaba complicando las. Que me ve otro hombre por aquí. Ojo, que hay un montón de gente ahí. Por Dios. ¿Cuánta gente ahí contra ese hombre? A ver. A ver. Matamos a este hombre, perfecto. Bomba de humo, perfecto. Ojo. Vamos a acompañar a nuestro amigo. ¿Cómo los mato, eh? ¡Pum! ¡Qué gran combinación ahí! Está perfecto. ¿Cómo los mato a todos, eh? En serio, con un espadazo los mato a todos. Esto es matar a la gente con estilo. Ok, ahí está un hombre. Podría abrir su puerta. De hecho, tengo que abrir 4 puertas. Que son bastante fáciles porque son nivel 1. Pero tampoco no es que sean muy fáciles, ¿saben? O sea, saben cómo soy yo y no termino de abrir bien las puertas. Venga. ¡No, en serio! ¿Qué me sucede? Bueno, ya va a ser imposible abrir las 3 puertas. O creo que sí se puede. Creo que no gasto los de esas cosas. Ok, ¿en serio no se puede pasar por aquí? A ver, quiero pasar por esta puerta. Ahí está, interactuamos y entramos. ¿Monsieur Germain? ¿El platero? Gracias a Dios. Me han retenido meses. Por favor, sácame de aquí. Primero, debes hablarme de esto. No hay tiempo. Te lo diré cuando estemos lejos. Pero ahora vámonos. Antes de que vuelvan. Bien, vámonos. No. Seguro vigilan la entrada principal. Tendremos que bajar y cruzar. Entonces sígueme. Y no hagas ruido. Ok, sígueme, hombre. Yo te checo por aquí, ¿eh? O sea... Ojo, que aquí todo tranquilo, pero... chavo, que aquí está un hombre. Estoy empezando a oír cosas. Cuidado. ¿Podemos utilizar esta cosa? Nos escondemos y matamos a este hombre también. Venga, qué forma de matar aquí a gente. A ver. Por supuesto. Continuamos. Quería saquearlos, pero no quiero perder mucho tiempo en realidad. Así que creo que podemos matar a este hombre. Lo matamos, perfecto. Matamos a este también, perfecto. Este que me preocupa más, que es el más fuerte. Luego a este. Muy bien. Esta es una forma de matar a toda la gente súper rápido, ¿saben? No me duraron nada. Me muerto, perfecto. Sígueme. Continuamos. Interactuamos con esto, a ver si la puedo abrir porque ya saben cómo soy. Ok, perfecto. Muy bien. Espera. Ya no me quedan ganzúas, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado con eso. A ver, podemos entrar por este. Podría aventar una bomba de humo por aquí, en realidad. Y cegarlos y matarlos, ¿sabes? Ok, matamos a este hombre, perfecto. Matamos a este también y matamos al otro también. Muy bien. Muy fácil esto. Así se hacen las cosas en mi país. En realidad no, aquí obviamente todos matan sin importar nada. Vamos a ver. Estos hombres... Ojo, el grandote me puede ver en realidad. Vas a matar a este hombre. Muerto, perfecto. Luego matamos a este grandote. Perfecto, muerto. Luego matamos al otro grandote. Muerto, muy bien. Y matamos al otro corriendo. ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Genial! Así sí, se hace esto, claro. En serio. Estoy contento. Fíjate bien en los techos. A menudo hay guardias en ellos. Ok, los techos. Ok. Podemos cubrir aquí, perfecto. Que no nos vean. No, con eso no, con el arma de esta cosa. No, con esta cosa. ¿Podría matarlo desde aquí? Sí, puedo. No te muevas mucho, amigo. Está muerto, perfecto. Y el otro creo que no lo puedo matar, ¿verdad? Tengo que cubrir el otro lado. ¿Qué estoy haciendo? No, pero quítate de... No. ¿En serio? Está muerto este hombre, perfecto. Ya no me ven, me cubro aquí. Continuamos, a ver si le puedo dar. Ahora sí, no le puedo dar. ¿En serio tengo que correr? Ok, corro. Antes de que me vea. Y lo matamos directamente ya. No importa.
Bueno, amigo, estás muerto. Lo siento mucho. Pero, ¡dale! Te tardas demasiado en golpear a la gente. Venga, ya matamos a los rufianes. No hay problema y continuamos. Muy bien. Vamos directamente por aquí. ¡Ojo! Cuidado. Primero le ve para realizar el disparo rápido. ¿Muerto? ¿No se muere, en serio? Muérete ya, por Dios. ¿Yo no tengo balas? Uy, sí, sí tengo balas. Cuidado. No es necesario hacer una idiotez. Deja libre al platero. ¡Atrás! ¡Santo Dios! ¿Pero qué hice? Solo lo que debías. Ahora, debemos irnos. Sí, por supuesto. Ok, vámonos. Ya no importa nada ahora. Sigo a Francisco, ok. A François, lo siento. Ok, vamos con François. A mí me encanta el idioma. ¿Este es francés? No, creo que es de Italia, ¿no? No, creo que sí es francés. Bueno, los dos idiomas me encantan. Los acentos son muy geniales. Gracias, amigo. Hoy me hiciste un gran favor. Quizá puedas devolvérmelo más tarde. Sí, por supuesto. Fabriqué el primero hace unos años. Un contrato privado. Para un tal Lafreniere. Parecía un encargo inusual. Confieso que me ganó la curiosidad. Hace poco empecé a investigar la historia de Lafreniere y lo que pude descubrir. ¿No lo creerías? Es un templario. ¿Es lo que descubriste? Sí. Me parece que sí. No sabía cómo tomármelo. De todas formas, fui descuidado. Y Lafreniere se enteró de mis planes. Desde entonces me tiene en mi casa. Hago lo que manda. Armas, sobre todo. ¿Cómo puedo encontrarlo? Bueno, Lafreniere es un hombre difícil de rastrear. Hace poco oí que mencionaba algo de proteger los envíos en la Aloble. No sé qué quería decir, pero suena mal. Una pregunta. ¿Por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí. Quiero saber por qué. Ya veo. Cuentas con mi apoyo. Vendrán a buscarte otra vez. Deberías desaparecer. Sí, creo que lo haré. Pero bueno, pues que me hagan unas armas, ¿no? Digo, o sea, ya que lo ayudé, pues unas armas, ¿por qué no? ¿Sabes? Ah. Sí, agradecido, ¿no? Digo yo. Aquí vamos a ver. Creo que hay más interacción o algo así. No, tranquilidad, a ver. Personalización de personaje, habilidades. Vamos a ver si esto ya puedo mejorarlo. No, me falta uno, ¿en serio? Bueno, ya sé. A ver, quiero ver esto, lo de... A ver, quiero ver. Vista de área, a ver, quiero ver. Personalización de personaje. Lo siento, es que quiero disfrazarme, a ver. Sigilo. Disfrazarme, dice... La habilidad, ok. Creo que puedo hacer esto y me disfrazo de este hombre. Perfecto. Y puedo estar aquí con esos hombres. ¡Uf! Me acaban de ver cómo me acabo de convertir ahí medio raro. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente misión. Creo que esta vez sí podemos hacer dos, ¿por qué no? ¿Dónde está la misión? Aquí. Y creo que me puedo teletransportar. Sí, aquí está. Viaje rápido y venga. Llevamos 18 minutos, así que si la misión se lleva unos 10 minutos, pues no hay ningún problema. Que se tarde un poquito más el video. No importa. O sea, a comparación de que quiere iniciar otra misión a los 23 minutos. O sea, no, obviamente no va a durar 8 minutos. No va a durar 3 minutos de la misión, ¿verdad? Va a durar un montón, así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a esperar a que cargue un poco. Que ya saben que por viaje tarda unos 5 minutos. Más o menos. O sea, ya saben cómo es el juego. Pero eso a estar corriendo todo el juego, ¿saben? Que es más preferible teletransportarme que estar corriendo. Me canso, ¿saben? Me canso mucho. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor y vamos a ver qué podemos hacer. Ok, y aparecemos y vamos directamente a la misión que está por allá, por la izquierda. Venga, bajamos rápido. En serio, yo no entiendo este tipo de movimientos que hacen medio extraños. Yo lo estoy haciendo bien. Y sin embargo se mueve medio extraño esto. Pero bueno, saltamos aquí. ¿Me bajo vida? No me bajo vida. Continuamos. Vamos a ver qué tal.
Ahí está, la parte de arriba, venga. Venga, rápido, rápido. Ojo, cuidado. Que quiero. Este hombre perfecto. Oh, qué forma de taclear ahí. Me deberían de llamar un equipo de fútbol americano para hacer su. La verdad es que no conozco mucho el fútbol americano, lo siento. Ok, venga. Vamos por aquí arriba, muy bien. Y perfecto, hacemos misión, jugar. Creo que esta misión es muy difícil como para hacerla en este video, ¿eh? Bueno, ya saben que siempre digo, es una misión difícil para terminar haciéndola demasiado y relativamente fácil, pero bueno. Uy, sí, esa misión me costaba mucho trabajo. A ver, la Frenier, vamos para allá. Y por aquí, perfecto. Bajamos y salimos. Perfecto, vamos a ver. Ok, ahí hay unos guardias y nadie que venga por aquí, ¿verdad? O sea, los puedo matar directamente y ya no hay problema. Hola, amigo. A ver, vamos con estas señoritas. Espera, quiero hablar, ciudadano. Tranquilo, tranquilo. O sea, no quiero ningún problema contigo. ¿Cómo lo franqueo, eh? Ok, quiero que se acerque de nuevo con su compi para matarlos a los dos juntos. En realidad creo que podía matarlos a todos, ¿eh? O sea, creo que tengo bastante buen armamento para que no pase nada. Por favor, no se quiten de aquí, que parece como que están señalando otra parte. Obviamente no quiero morir aquí. Puedo pasar con esta gente aquí. Muy bien, que se acerquen, que se pongan juntos para hacer una eliminación doble. Continuamos y matamos a los dos. Perfecto, muerto. Muy bien. Genial. Nos agachamos y continuamos. Ok, ahí hay dos personas. Que ahorita me serviría mucho el matar a dos personas a la vez. Ok. Creo que podría matar a esta gente rápido. A ver. Cuidado, no puedo saltar, ¿en serio? Por ahí. Ok, vamos a ver. ¿Por dónde puedo pasar? Ah, creo que ya sé por qué. Puedo pasar por aquí. Muy bien. Luego saltamos a la otra parte. Ok. Cuidado. Ok, puedo matar a esta persona. Muy bien. Y matamos aquí a otro. Perfecto. Matamos a mucha gente muy, muy fácil en realidad. Ven tú. Muerto, perfecto. Matamos a los que están aquí. Venga. Pam. Muertos. Genial. Ok, me vieron, pero no pasó absolutamente nada. Vamos a ver. Genial. Podemos pasar por aquí, yo creo. Ojo que me vieron. A ver, que se acerque. Que se acerque. Muerto, perfecto, muy bien. Okay. ¿En serio me ven todos? O sea, eso no tiene sentido en realidad. Ojo. Este también lo mato. Que me dispara este hombre, Lo mato con un. Perfecto, lo matamos. Ojo. A ver. Bomba de humo, perfecto. Matamos a este hombre. Todos esos están muertos, A ver, mátalo, perfecto. Pues no los ejecutes, por Dios. También está muerto, muy bien. Todos muertos, ¿saben? Lo pude haber hecho así desde el principio, pero bueno. Vamos a ver si no hay gente por aquí. Uy, sí hay gente, pero creo que lo más importante. No me compré de las armas estas de. Vamos a intentar distraerlos con petardos. Creo que sería lo más inteligente. Nos pasemos por aquí arriba y agarramos la campana, ¿saben? Ok. El otro hombre no va, en serio. O sea, ¿qué clase de persona crees que eres? Que nomás. Ok, perfecto, que vayan para allá, por Dios. Quiero arrancar la campana. Cuidado, que creo que no me ve. Perfecto, saboteamos. Saboteamos, perfecto. Venga, matamos a este hombre. Pero no ejecutes, por Dios, que pierdes mucho tiempo. Perfecto, está muerto este hombre también. Este hombre también. Perfecto. Y muerto. Muy bien, todos muertos. Y sencillo, sencillísimo. A ver, creo que hay gente en la parte de arriba. Sí, ahí hay una persona. Así que vamos a matarla directamente ya que está para matarlo. En serio, yo no me esperaba que fuera tan fácil la misión ahora. En realidad creo que la hice al nivel, ¿saben? Vamos por aquí, perfecto, no puedo matarlo, en serio. Bueno, ya, quedamos encima de él y lo matamos. Perfecto, muerto, perfecto, muy bien. Ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Creo que tengo que subir por esta parte. No. A lo mejor tengo que ir por aquí. Creo que es lo más seguro. Y continuamos. A ver, ¿por dónde? No, creo que tengo que subir por ahí. Ok. Creo que puedo hacer esto. Muy bien. No puedo.
No puedo ir por ahí. Tengo que ir forzosamente por otra zona. Creo que puedo saltar ahí, en esta parte. No puedo tampoco, ¿en serio? ¿Qué me estás contando, doctor García? No, no se puede. Venga, vamos por aquí. ¿Pero dónde vas? ¿Por qué corre tan extraño? ¿Qué pasa? Estoy perdiendo de repente el control y no sé por qué, la verdad. Ok, no tengo ni idea de cómo hacer esto, ¿eh? No tengo ni idea hacia dónde tengo que ir, pero hazte... A ver, hombre. ¿Por qué? ¿Qué haces? Ahí, perfecto, salté este, perfecto. ¿Y podría ir por ahí? No tengo ni idea, no, no se puede. A lo mejor puedo subir por esta zona. No, tampoco. Vamos por aquí. Que no, por aquí. Ahí está, perfecto, saltamos aquí, genial. Y no tengo ni idea de qué hacer, en serio. Podemos saltar por aquí. Ok. Y no hay otra forma de saltar por otro lado. No tengo ni idea. ¿Por dónde era? Bajamos. Ok, tengo que ver por dónde es la zona, ¿eh? O tengo que ir para allá. Ok, vamos. Creo que sí estaba bien como lo estaba haciendo. Sube, por Dios, sube. Ok, ya. Vamos por ahí, vamos a investigar esta zona. ¿En serio tenía que venir aquí? No me lo creo. No sé qué planea, pero es algo grande. Y ahora sé dónde encontrarte, gran maestre. No creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado. ¡No, de bien! ¡El almacén de pólvora va a estallar todo! No, claro que no podía ser tan sencillo, ¿verdad? Ah, pero qué bruto, ¿verdad? Como me encanta hacer travesuras y ponerme en riesgo. Uf, cuidado. Ya sé cómo tengo que atravesar esto, ¿eh? No tienes por qué decírmelo. Ojo, salta, por Dios. No, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿En serio? ¿Por qué saltó tan extraño? No entiendo por qué saltó tan extraño. ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Por qué? Como les digo, eso es lo único que no me gusta. Que de repente interactúa mal y salta por otros lados que no tiene que saltar, ¿sabes? Yo le apreté bien el A para correr mientras iba por esa orillita. Y de repente, ¡pam!, salta. En serio. Venga, 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 venga. Ahí viene la explosión. Esa ya me la sé. Ok, venimos por aquí. Venimos por esta zona, no saltes, por Dios. Perfecto, ahora sí lo hice bien. Continuamos, salta, muy bien. Ah, ¿por dónde? Por aquí yo creo, ¿no? ¡Ojo! Oh, esa parte me gustó demasiado, ¿eh? Así hacerlo como medio lento fue genial. Quizá debí pensar. Ok, vamos por esta zona. Joder. Saltamos por aquí. ¡Ojo! Me mata aquí. No, 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 no. Salta, por Dios, salta. ¡Sube! Que tengo que ir por aquí. ¡Sube! 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 Ok. ¿Tenemos que escapar por la parte de arriba, en serio? ¿Cómo se me ocurre? No, no, no. Casi la riego. Casi la riego, pero no. Me acabo de salvar, genial. ¡Ojo! ¿Salta por aquí? No, por eso. Ok, vamos, 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 vamos. Pero salta, hombre, ¿por qué te vas hacia la izquierda? Rápido, rápido. Ok. Mira que me encantaría que sacaran ese otro Príncipe de Persia para Xbox One. Sería genial ver un Príncipe de Persia. O sea, no es tan difícil hacerlo. Solamente hacer un copia y pega de Assassin's Creed, ¿sabes? También me encantaría ver un Príncipe de Persia. Sería genial. O sea, recuerdos de mi niñez. Ok, ¿por dónde tengo que ir ahora? Supongo que tengo que ir por acá. ¿Y no puedo saltar, en serio? ¿Por dónde tengo que ir? Alguien que me diga. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Alguien me puede explicar cómo hago esto? Ok, creo que puedo ir pasar por aquí, ¿no? Perfecto, muy bien. Me di cuenta nada más porque esa como que figura sale mucho cuando puedes utilizarlo para subir. ¡Ojo! ¡Ojo!
Ocúltate a simple vista. Bien. Perfecto. Esto se le llama sigilo, ¿eh? Nadie se enteró de que acabe de explotar eso. Ok. Venga, pues. Ahora sí vamos a terminar el video aquí. ¿Puedo sincronizar esto? No sabía. Genial. Pues dos pájaros de un tiro, literalmente. Venga. Sincronizamos esto. Y espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Es mucho ya para el canal. Voy a dejar el video mejorando la parte que siempre quise mejorar del asesinato aéreo doble. Así que venga. Por Dios, carga rápido. Genial. Vamos a personalización del personaje, habilidades, sigilo y esto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿La secuencia 5? O sea, todavía no puedo hacerlo. ¿Qué me estás contando? A distancia. Bueno, pues será otra ocasión, ¿saben? Tenemos muchos puntos y muchas cosas que mejorar, pero todavía no me dejan. ¡Ojo! Me ve esta gente. Estarán buscando, pero bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós.